El gobernador Ameliash también informó que una persona que se encontraba en una barricada murió a causa de un impacto de bala. La policía de esos dos municipios, de San Diego y de Naguanagua, no actúan para prevenir el delito. Ellos saben muy bien quiénes son las personas que actúan, a dónde viven, a dónde están. Sin embargo, se presume que hay complicidad en esta persona. Pero en la tarde hubo un hecho más grave aún. Fíjense, en la zona industrial de Valencia había una marcha de trabajadores, de Chrysler, de Benvidrio, de las empresas automotrices, la Chevrolet, la Ford, y que marchaban por el derecho al trabajo, por el derecho a la vida, por la paz y por la no violencia. Nosotros nos enteramos que en la altura de la Isabelica, en los bloques de la Isabelica, había unos francotiradores en el techo. Por lo tanto, los cuerpos de seguridad alertaron a estos trabajadores para que no marchaban, porque en el trayecto de la marcha iban a pasar por el frente de los bloques. Por el frente de los bloques iban a llegar hasta la comunidad de Boca del Río, que queda muy cercano a la Plaza de Toros de Valencia. Y bueno, como no marcharon, estos francotiradores dispararon contra su propia gente, que estaba armando las barricadas abajo, estaban armando unas barricadas en plena vía, y lamentablemente hay un fallecido y hay varios heridos.